Los grandes triunfos de los porros, la primera generación y ahora de la nueva. Así es, como lo acabas de ver, las cabelleras de los diablos están en nuestras manos y era un resultado que toda la gente quería ver, que los porros ganáramos como últimamente lo estamos haciendo en cada arena que nos presentamos, señores. Y así vamos a terminar el año ganando y ¿saben qué? Prepárense, no nos pierdan de vista, porque empezando el año vamos a dar mucho de qué hablar, tenemos muchas sorpresas, vamos a llegar a muchas arenas, no nos pierdan de vista, banda Los Porros NG, vamos a estar en toda la república, señores. La promesa para tu señor padre, las tres cabelleras en sus manos. Tú lo has dicho, la promesa se ha cumplido, mira. La cabellera de Chicanito, la cabellera de Sobredosis y la cabellera de Amnesia, que no sé por qué se metió, si pertenecía a nosotros. Pero bueno, eso ya quedó atrás. Ahora toca festejar, porque este triunfo, ya se los dije, es para todo el público que se presentó el día de hoy, pero en especial va para el cielo, dedicada para nuestro señor padre. ¿Se quedan con el gusanito de no obtener la cabellera de Fly Star? Claro que sí, como tú lo dices, desgraciadamente se lesionó a media lucha, no lo tenía contemplado, no lo sé, fue un cambio de planes muy drástico, pero bueno, de todas maneras el resultado fue victorioso, los porros, ¿qué más les podemos decir? Un año redondo para los porros nueva generación, la máscara del propio Amnesia y estas cabelleras. Así es. No sé por qué el diablo Fly Star se lastimó, se hizo lesionado, no sé la verdad qué pasó. Pero mira, te voy a decir algo, Fly Star, esto va personalmente, yo mismo te voy a buscar y no voy a descansar hasta raparte, cabrón. Esto no se va a quedar así, esa cabellera tiene que estar en la vitrina de los porros, señores. Bueno, pues a la casa de Lucha Libre Boom, 9 años y le cumplen también a Soñar Padre, pero también al Fantasma de la Ópera. Tú lo has dicho, gracias a Dios y a nuestro trabajo, hemos venido demostrando nuestra calidad y gracias a todas esas promotoras, en especial el día de hoy a Lucha Libre Boom, a Juan y a Guerreros Aztecas Wrestling, que nos está dando la oportunidad de demostrar nuestra calidad arriba del ring.